Si alternamos así los acordes y usamos esta disposición de acordes triadas verticalmente, tenemos, ¿sí?, este tipo de sonoridad tipo film score. ¿Cómo lo llevamos esto para el expresionismo de Stravinsky? Como ya emociones más deformadas y mucho más violentas. Bueno, Stravinsky usa politonalidad, dos centros de gravedad juntos, ¿sí?, dos acordes superpuestos. Pero ¿qué relaciones usa Stravinsky? No usar primero superpuesto con quinto. O primero con cuarto. Claro, usa este tipo de relaciones, relaciones más interesantes. A distancia de semitono, a distancia de terceras o de cuarta aumentada. Entonces lo mismo que hacíamos nosotros horizontalmente recién, de decir, bueno, con las reglas estas, primero este y voy a este, y de a este me voy al mismo polo. Bueno, ahora esas cosas que hacíamos horizontales, las tenemos que hacer vertical. O sea, si pensábamos combinar este y después esto, ahora combinamos estos dos juntos. Y si pensábamos combinar este con este, ahora estos dos juntos. Entonces, voy a estar en el grupo 2 y combino superpuestos, fa con do mayor, Stravinsky. Fíjense todas las variaciones que hay, el do abajo, el fa arriba, o al revés, el fa abajo, el do arriba, o los dos menores, o los dos mayores. Con fa, la con re, la bemol con re, re con la bemol, re menor con la bemol menor, y estoy tocando el arpegio, alguna notita, fa con si. Al mi bemol. Y ya me meto en el grupo 2. Mi bemol con la. Ya estoy en el grupo 2. Do con fa sostenido. Con mi bemol, estoy todo en el grupo 2. Salto al grupo 1. Stravinsky. Fíjense, pensando en nada, en cuatro cosas. Lo único que hacer es recordar las emociones. Si uno se acuerda que este sistema suena de fantasía, que el modo dórico suena muy dulce, que esto es nada más donde querés encajar emocionalmente, ya no es caer a la deriva, uno dice, bueno, toco y caí, ahí quedó. Ya uno puede predecir las emociones, pero ya vemos ahora como sistemas más grandes. Esto suena de fantasía. Vamos a suponer, yo estoy en la armonía funcional. Escala natural, ya podemos predecir, muy dulce, mi menor. Siente un centro de gravedad y las emociones, ¿sí? uno ya siente ese saborcito de fantasía. Vuelvo a la armonía funcional. Me voy a puntos cardinales. Vuelvo a la armonía funcional, estoy en re. Escala natural. Vuelvo a puntos cardinales. Cambiando todos los sistemas ahí, y uno ya puede predecir los sistemas. Ya sé que si voy a la escala natural va a ser dulce, si voy a la escala armónica va a tener más puntas, si voy a puntos cardinales va a ser de fantasía, expresionismo superponer va a ser bien agresivo y bien disonante. Porque si uno lo piensa con un centro de gravedad en do y a todo le agrega la séptima, ¿qué tenemos? Un jazz tonal. Está bueno, digo, pero está bien, un jazz tonal. Yo lo que propongo es un jazz más contemporáneo. Para no volvernos locos con las séptimas, con las novenas, con todo este tema, pensémoslo así esto. Si el acorde es mayor, le agrego séptima mayor. No séptima menor, pues si fuera séptima menor tengo el acorde dominante. Clásico. ¿Sí? Que ese acorde ya se viene usando desde hace cuánto, cientos y cientos de años. En cambio el acorde con séptima mayor no lo usaba Mozart. Esto ya nos plantea algo actual. Esto ya... Entonces si el acorde es mayor yo propongo ponerle la séptima mayor. Si el acorde es menor, ponerle la séptima menor. Si el acorde es menor, la séptima menor. ¿Qué pasa con la novena? La novena mayor siempre es dulce. En cambio la novena menor siempre es más agresiva. Entonces fíjense, la novena mayor, recuerda esta emoción, es dulce. Yo toco un acorde y le agrego novena mayor. Es dulce, es moderno. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la novena menor. Novena mayor. Entonces cualquier acorde que esté, le meto la novena y ya sé que va a ser dulce. Entonces ya pude predecir esa emoción, o sea que no es que caigo de casualidad, ya sé cómo va a sonar el acorde con séptima, ese acorde mayor con séptima mayor va a sonar moderno, de jazz. Y si encima le meto como adicional la novena mayor, ya sé que va a ser dulce. Entonces es como un componente extra, digo, la novena. ¿Qué tenemos entonces? A lo que antes era acorde mayor, acorde menor, ahora le sumo la séptima mayor, la séptima menor y el agregado opcional de novena mayor como un aditivo extra. ¿Sí? Y me muevo con estas mismas armonías. Hay que tener en cuenta una cosa. Cuando tenemos estructuras más complejas verticales como estas, el mismo cambio del mismo acorde, o sea, pasar de un do mayor con séptima mayor a un do menor, séptima menor, parece más grande el cambio. Uno no percibe que está en lo mismo, en do. O sea, si uno está solo con la tríada, una estructura simple, se siente que es lo mismo. Pero con una estructura más compleja, como de novena o de séptima, parece un cambio más grande. Y el resto de do estoy tocando. Y estoy todo en do. Entonces es más grande el cambio ese. Entonces me voy a mover ahora con estas dos configuraciones verticales. Si el acorde es mayor, le meto la séptima mayor. Si el acorde es menor, le meto la séptima menor. ¿Sí? Y a veces la novena como para cuando. Cuando necesito, cuando se está cayendo el discurso y necesito como algo extra para levantar, le meto entonces la novena, como un aditivo extra. Entonces vengo... Ahí estoy en do. Mayor, menor. Me voy al mismo polo, al si. Me voy al re, re mayor, re menor, la bemol, menor, la bemol, mayor, la mayor, la bemol menor, la mayor. Bemol, menor, do, sigo, mi bemol, do, estoy en el grupo 2, mi bemol menor, cambio de grupo, vuelvo al grupo 1, al si. Fa menor, al mismo polo, fa sostenido, y estoy cambiando el mismo fa como dijimos antes, mayor, menor. Entonces fíjense, voy a hacer fa, fa sostenido, pero por cada uno hago dos, el mayor con séptima mayor, el menor con séptima menor, mayor, séptima, o sea que entre dos acordes tengo cuatro posibilidades. Voy a jugar solo con dos acordes, ¿eh? Fa y fa sostenido. Salgo, la mayor, la mayor, la menor, la bemol, la mayor, menor, la bemol, la mayor, menor al mismo polo, la bemol, ¿sí? Do, mayor, menor, si, fa mayor, menor, mayor, menor, mayor, menor. Fa sostenido. Fa sostenido menor. Fa mayor. Menor. Mayor. Fa sostenido. Mayor, menor, ¿sí? Y estamos pensando en nada, en cuatro cosas, y tenemos un jazz súper moderno ahí. Melodía. ¿Qué melodía usamos sobre los puntos cardinales? Bien. Nos conviene pensar en, a nivel melódico, en el modo lidio, y yo también propongo en el modo dórico. A nivel melódico, ¿qué significa esto? Si el acorde, si estamos tocando acordes mayores, estoy tocando do mayor, soleo con do lidio. ¿Por qué? Porque el lidio tiene la cuarta aumentada. Y acá la cuarta aumentada es muy común en este sistema, el fa sostenido. O sea, el modo lidio en do fa sostenido. Y en este modo, en este sistema, el fa sostenido es muy normal. Entonces yo cada vez que estoy en do, soleo con el modo dórico, con el modo lidio. Pero si me voy a fa sostenido mayor, soleo con el modo lidio de fa sostenido mayor. Vuelvo a do. Me voy a la mayor. Y a mi bemol. Y entonces estoy siempre con el modo lidio. Pero ¿qué pasa si el acorde es menor? El modo dórico que teníamos, el sexto grado arriba. O sea, estando en do menor, sería en la natural. Y acá en la natural queda bien también. Entonces, si es menor el acorde, puedo mayor, lidio. Si es menor, me voy al mismo polo, del fa sostenido al fa. Como es mayor el fa, toco el modo lidio. Me voy al si mayor. Como es mayor, toco el modo lidio. Me voy al do, me voy al si, me voy al fa menor, mayor, entonces ahí tenemos un poco, sí, todo esto de los puntos cardinales. Cuando digo que estoy en do y estoy tocando lidio, solo a nivel melódico estoy tocando lidio. No estoy tocando los demás grados. Es como si en ese momento me imaginara que estoy en do lidio, pero solo uso armónicamente ese, pero la melodía toco todos los grados lidios. Do, re, mi, fa, sostenido. Y cuando me voy a mi bemol, lidio la melodía. Ninguna armonía más, solo esto. Si no, la otra, para manejar la melodía, es no pensarlo desde un modo. Hacer algo que un poco nos olvidamos de hacer. Tocar de oído. Si nosotros tenemos acá un acorde tríada, esas notas van a ser las notas reales. O sea que cualquier nota que yo toque que no sea esas tres se va a querer acomodar en una nota real. Entonces toco de oído. Dejo esto quieto, cambio de acorde y lo voy a acomodar. Dejo esto quieto y lo voy a acomodar. Esto quieto y lo acomodo y lo acomodo y lo acomodo. Y también nos olvidamos nosotros de tocar de oído. Y está bárbaro también. Y uno va acomodando en el momento. Ya lo sentís, sonó mal. ¿Y a dónde la acomodas? Estás haciendo mi sol y al que quede más cerca. Claro, pero está buenísimo eso. O uno puede a propósito tocar una apoyatura para acomodarla en el acorde.